Este verano, como ha crecido tantísimo la hierba, que llovió tanto, pues aún se veía más que otros años. Y en la fachada de la iglesia habían crecido zarzas, ramas, higueras y de todo. Y desde luego, sentados en la plaza, pues sí que siempre se ve enfrente, pues siempre se ve en la espadaña toda clase de hierbajos. Y era una petición que la hacía desde todo el pueblo. Decían, por favor, quitar las hierbas. Pues sí, pero no era una cosa que podíamos hacer en un día corriente. Pues hablamos con los de la tirolina que trabajan aquí, y este chico, Aitor, dijo, pues yo me presto, yo lo haré un día, a ver si se puede, y quitaremos las hierbas y quedará mucho mejor. Pues sí, porque esta espadaña es bonita, de esta iglesia, y está aquí en la plaza y se ve mucho, y la verdad que ya teníamos ganas de poderlo hacer. Pues limpiando un poco, lavando un poco la cara de esta fachada tan majestuosa que tenemos en Fuentespalla. Andamos limpiando y poquita cosa más, quitando ramas, higueras y demás historias. Soy guía de escalada y demás, y bueno, trabajo en la tirolina aquí de Fuentespalla, la tirolina de 2 kilómetros que tenemos aquí. Y bueno, hoy andábamos un día con poco trabajo y hemos dicho, pues vamos a limpiar la fachada, que llevamos ya un año detrás de ello. Me ofrecí voluntario ya el año pasado, pero por tema de, bueno, coronavirus y demás historias, pues hasta ahora no se ha podido hacer. Esta máquina es una cesta elevadora que llega hasta 15 metros y hemos apurado hasta arriba del todo. Y la verdad es que una vez estás arriba se mueve un poco y da un poco de sensación de, no peligro, pero de vértigo. La utilizamos normalmente para farolas de la carretera que están en muy altura o demás, sí, pero para limpiar la pared no. Me he atado con dos reenvíos y demás historias, con 4 o 5 nudos, y luego llevamos aparato, otro aparato por aquí. Siempre hay que llevar doble seguridad cuando uno está colgado y más así. Escalando no importa tanto, pero en estos temas de altura siempre hay que ir anclados de dos puntos. Se puede ver por ahí la torre y todo el valle, y es un sitio bonito, es un sitio bonito. Siempre lo veo como un poco desde encima, ¿no? Los cables están ahí a un lado de la tirolina y siempre lo ves desde encima del todo, pero estas vistas no las había tenido. Las había tenido. En los pueblos pequeños, pues la verdad que cuando se hace una cosa, pues todo el mundo está pendiente de ello y más en esto que era una petición de todos los vecinos que, vamos, que están contentos porque la hemos hecho.